Gamers Generation. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que me veas. Mi nombre es Carlos el Gordo Gamer, para un nuevo video de Gamers Generation, solo para ti. El día de hoy vamos a hablar algo acerca de una noticia que vi en esos videos que donde uno busca información para podérselos compartir. Y pues me encontré algo curioso. Resulta que hay un medio el cual es muy famoso. No voy a decir el nombre porque pues se me haría una falta de respeto, ya que esto no es una contestación en sí, solamente es para pasar la información y lo que opino yo al respecto en lo que es el video que ellos hicieron. Se plantea una situación un poco rara en cuestión de lo que es el manejo de los videojuegos y las videoconsolas. Según lo que es la página, o a lo que yo entendí con su video y con todo lo que pues dijeron ellos mismos, es que pues no es necesario ahora que haya videojuegos que sean completamente exclusivos, que estos ya deberían de salir para todas las consolas por igual, sin excluir pues ninguna. Pero esto no es de todo cierto, ya que muchos de los exclusivos que hay en este momento no son de Sony, son de Xbox. Y si quieren que se excluya ese tipo de pues comentarios o en cuestión de la especie de discriminar a las consolas, creo que para empezar Sony debería de sacar muchos de sus videojuegos que tiene no en la Xbox. Eso para nada, no es que no se necesite, estaría bien que salieran, sobre todo lo que es la saga de Bloodborne y el Demon Souls, que son juegos que son completamente icónicos, pero que también pues son exclusivos de esta compañía, sino que estoy hablando de títulos que puedan salir en la Nintendo Switch en sí, cualquiera, no importa cuál sea. ¿Por qué? Porque esta videoconsola es la que menos tiene títulos de las otras en sí, pero también tienen que sacar estos videojuegos en las consolas de Xbox, viceversa. Nintendo también debería de sacar sus videojuegos en otras consolas, no solamente hacer colaboraciones y prestar IPs como lo que hizo con Ubisoft. Si recordamos, el juego que está en desarrollo es el juego de Rabbids 2, y este pues tiene muy buena pinta y yo creo que muchos se han de quedar con las ganas de poder jugar títulos de esta índole, ya que por ejemplo juegos como el XCOM o lo que es el Gears of War Tactics no tienen esa misma pintoresca carátula que da lo que es tener a Mario en ese tipo de videojuegos, y sobre todo los Rabbids, que al principio, ojo, a mí no me gustan los Rabbids, pero se me hace un poco buena idea haberlos mezclado. Ya viendo el resultado final, fue algo en lo que yo no confiaba y terminó sorprendiéndome, pero para bien, ya que el juego es muy entretenido y en realidad es muy bueno, las mecánicas son muy buenas. Claro, tira mucho de lo que es la estrategia en tiempo real, lo que usaba anteriormente XCOM, pero sin tantas vísceras de por medio y con una historia más para que la pueda disfrutar cualquier miembro de la familia. Entonces, ¿realmente es necesario hacer este tipo de videos en donde tienen que salir los videojuegos para todas las consolas? Pues realmente yo pienso que está de más. Solo lo que veo en cuestión de la compañía que lo hizo es que solo tratan de proteger a lo que es la videoconsola de PlayStation 5 y aparte hacer un poco de hate para que puedan tener algo de qué hablar. Es una especie de clickbait, pero una por supuesto es la posibilidad de generar visitas y la otra pues sería la razón de tener una preferencia hacia una marca. Yo nunca he escondido que yo soy partidario de Xbox, a mí me gusta mucho esa videoconsola y la he apoyado desde el primer Xbox. Entonces, sí he pasado por el 360, sí tuve un 360 con el Aro de la Muerte, pasé por el Xbox One, pasé por el Xbox One X. El Xbox One X quemé el chip de video, no lo he reemplazado, pero la consola todavía enciende y todavía funciona de vez en cuando. Y de ahí adquirí la Xbox Series S. Una porque no tenía tanto dinero para adquirir lo que es la versión X, que me hubiera gustado exageradamente mucho haber tenido el dinero para comprarla. Pero aparte de que no tenía el dinero para comprarla, es imposible conseguir la consola en México en estos momentos. Y si la consigues, la vas a conseguir a sobreprecio.
Inclusive si la consigues, no sé si la puedas comprar al Chas Chas porque pues hashtag no hay dinero en pandemia. Entonces, sí, sí me hubiera gustado haber tenido para tener esa videoconsola, pero hay que ser realistas y hay que trabajar con lo que hay y como se pueda, así como el buen mexicano. Volviendo al tema en cuestión de lo que son los videojuegos que van a salir, por ejemplo, para otras consolas de parte de Xbox, pues está el Deathloop, que ese videojuego, a pesar de ser de autoría de lo que es Bethesda, como ya habían planeado y ha hecho contratos para Slash tener lo que es la exclusividad temporal del videojuego o posiblemente la exclusividad completa, pues ahora va a tener exclusividad por Sony, pero para un año después se va a derivar a lo que es el catálogo de Microsoft. En estos momentos Microsoft ha hecho unos gastos enormes y no sé si les ha dado resultado, pero al parecer sí lo está haciendo, ya que al momento de haber adquirido esos estudios de desarrollo, ellos sacaron todavía más dinero de los videojuegos que están ya hechos para lo que es la consola y pues pudiendo tener las futuras exclusividades como el Starfield, que va a salir y va a revolucionar el motor que se usaba para poder hacer los Elder Scrolls y también para poder hacer los juegos de la serie de Fallout. Esto no son más que buenas noticias. Sí, sí se va a llevar mucho tiempo de desarrollo, sí, a lo mejor y no tendremos noticias en estos 2 años de lo que es el videojuego de Fallout, ya que pues si vimos en las presentaciones anteriores, hay contenido que está pendiente hasta el 2022, posiblemente hasta el 2023 de Fallout, que son expansiones. Una ya salió, que es la expansión de La Hermandad del Acero. En este momento pues ya terminé la expansión. Les voy a hablar de ellas en el siguiente video, de todo lo que conlleva estas expansiones. Pero por lo pronto, hablando nuevamente de lo que son videojuegos, pues va a ser una revolución demasiado grande ese nuevo motor. Si la jugada sale bien, no sé si vayan a implementar RPGs ya de nueva generación, no como en estos momentos que ha habido una escasez de intergeneración entre los videojuegos. No digo que sea malo, pero por lo que es el lado de Xbox, yo lo que he visto es que ellos ponen demasiado empeño para traer los juegos de antigua generación o los que ya están hechos, para que las compañías no tengan que hacer prácticamente nada, implementan tecnología de la consola para poder traerle ya sea más FPS o aplicar lo que es un modo ray tracing. En cuestión del modo ray tracing, pues está la muestra de lo que es el juego de Doom. Sí, es una IP que ahora pertenece a Xbox, pero eso no significa que no lo vayan a poder traer para lo que son los diferentes juegos que hay de otras compañías. De hecho, está el Smart Delivery que tanto he mencionado. El Smart Delivery no importa si el juego es de una generación anterior, siempre va a estar acompañado de mejoras de tu videoconsola, puesto que así está hecha la tecnología de la consola de Microsoft para que puedan aprovechar diferentes pues aspectos de ella misma, no solamente que corras el videojuego con la misma calidad de la consola anterior, sino que mejorar la experiencia en cuanto a rendimiento y calidad. Inclusive muchas veces te brindan hasta 120 cuadros y eso hace que tu experiencia en el videojuego sea todavía más fluida de como la recordaste. También recordemos que pues mejora lo que son los controles para que sean mejormente receptivos por la videoconsola en el videojuego de gama anterior, por así decirlo. ¿Esto qué significa? Que Xbox pues no te va a cobrar una actualización de lo que son sus periféricos para que funcionen ahora en la nueva videoconsola con juegos viejos, porque esto ya corre parte de ellos. Es una actualización de software y son periféricos propios. Es imposible que te estén cobrando nuevamente por poderle dar soporte a los mismos periféricos que tú ya pagaste. Entonces, sí, realmente es algo que va a ser un lastre para lo que es la nueva generación en cuestión PlayStation. Si ya se están quejando ahora, en este momento, a través de este tipo de compañías que se supuestamente se dedican para tener lo que es noticias o reportajes acerca de videojuegos y tener lo que es una opinión neutral en cuestión de las videoconsolas, pues no se ve muy bien que estén pidiendo que la otra compañía les tengan que quitar sus exclusivos porque en su consola no sale absolutamente nada y lo que sale son refritos, como lo que se quejaban anteriormente con la Nintendo Switch.
es imposible de que pues no pueda notar la diferencia, sobre todo las personas que ya tienen la videoconsola, que salen más juegos para la PlayStation 4 que los que salen completamente exclusivos para la PlayStation 5. Y si llegan a salir, pronto sacan la retrocompatibilidad o viceversa. Cuando llegan a salir para la PlayStation 4, que ya tienen tiempo, te quieren cobrar a precio de oro para que lo puedas jugar también en tu PlayStation 5, siendo que tú ya habías pagado el precio completo la primera vez. Y pues no se me hace algo justo que los videojugadores siempre tengan que pagar el plato roto de las compañías. Claro que hay que apoyar a las compañías, pero también depende mucho de la compañía, el trato que te esté dando como videojugador. Si realmente lo que va a hacer la videocompañía es que no te va a dar ningún tipo de soporte y aparte te va a cobrar cualquier actualización de cualquier cosa, porque hashtag no tengo que hacerlo porque es trabajo extra, porque ya te di el videojuego tal cual y como está, pues no se me hace muy justo. Y sí, relativamente para mí eso ya se me haría un robo. Ahora, si las personas aceptan ese cargo, ese pues gasto extra, pues es muy su problema, cualquiera sabe qué hace con su dinero, pero después no se quejen que les estén aumentando a cada momento el precio de sus videojuegos, el cual en este momento en PlayStation ronda los $80. Eso se me hace super mega caro, ya que con 5 o 6 juegos me vuelvo a comprar la videoconsola. O sea, ¿qué es lo que realmente les pasa para poder cobrar tanto por un videojuego? Ya eso es demasiado excesivo como para que los videojugadores, sobre todo los que son más módicos, puedan tener más títulos para poder disfrutar y que pues no sientan que la inversión que hicieron para poder comprar la videoconsola sea completamente inútil. Y bien, videojugadores, ojalá y les haya gustado el video. Les aseguro que pues al hacerlo no pienso mucho en cuestión del qué dirán, simplemente digo lo que me sale del corazón porque yo vivo los videojuegos diariamente, a día a día. De hecho, en este momento ustedes van a ver un gameplay que estoy realizando mientras hago el video, así es que posiblemente escuchen los botonazos que estoy dando en lo que es el control de la Xbox Series S. Y pues estoy jugando en este momento el Fallout 76, les recomiendo mucho el videojuego. De hecho, ya había hecho una reseña anteriormente, pero como les vuelvo a explicar, acaban de salir las expansiones de la Hermandad del Acero y les voy a hacer un pequeño review de todo lo que vi en esa expansión, si es buena, si no es buena, si me quedó buen sabor de boca, etcétera. Y bueno, jugadores, si les gustó el video, por favor dejen su like, ya que esto me ayuda a poder hacer más contenido, ya que YouTube comparte el video para que lo vea más gente. También compártelo si tienen a alguien que le gustaría que viera el contenido de este video. Y pues muchísimas gracias por el apoyo. Ya somos más de 106 suscriptores. En este caso yo alcancé a ver que éramos 108 al momento de grabar el video. De antemano, muchísimas gracias, gamers. Y ojalá y que les siga gustando el contenido de Gamers Generation. Nos vemos en la siguiente entrega de Gamers Generation, solo para ti. Chao. Pum 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 p